rajas frías, la rubia mañana llorosa se fue. Se fueron los sueños y las golondrinas, y las golondrinas se fueron también. La semana pasada estaba yo aquí. Ahora estoy aquí. Llegué solamente hace una semana. Hoy es mi primer día de colegio y no estoy seguro de lo que esperan de mí. Estuve en una clase ya, pero poco después que terminara, me perdí. Creo que ahora debo ir a buscar a alguien. Acceso a Pensilvania. Ahí va. Mira cuántas fotos. Miles de fotos. Esta es la bandera. ¿Basura? ¿Será maestra? ¿Qué hace? Este edificio tiene dos pisos. ¿Qué hay allá abajo? Oh, los pasillos son todos iguales. ¡Qué bonita! ¿Qué querrá decir este documento? Esto suena muy bonito. ¿Qué será lo que es? ¡Wow! ¿Qué es esto? Sí, me escribió esta mañana. ¿Y qué tal si nos problemas con tu papá? No, no estamos de acuerdo. Tiene que trabajar y no hay problemas con el transporte. Sí, te entiendo. ¿Cómo llega a una casa después de escuela si vive a 12 millas de la escuela y luego no podría ir en el camión por la práctica de soccer? No puede. Al menos de que tomara el camión después de escuela. ¿Para qué quieres jugar soccer? Porque puedes trabajar, ganarte un poco de feria y de pasada ponerte siempre bien contento. Porque es algo que hago bien y tengo chance de estar en el equipo. Eso no es suficiente. Está bien, también quiero impresionar a Rosalba. Ah, ¿por qué nos han impresionado a verte con mucha lana? El capitán del equipo de fútbol está atrás de ella también. Tengo que hacer algo, estoy cansado de ser, perdona, la vemos. ¿Y eso qué tiene de malo? Pues entonces tenía novio como todas ellas y... Olvídenlo, me tengo que ir, se me hace tarde. Oye, José, apúrate, te estamos esperando. Hola. Te estamos esperando. All right, fellas. Until we're able to find the pins for the air pumps or be able to buy some new balls, we're gonna have a dry practice today. Oh, man. Yeah, I know. I realize that someone's having a good laugh at our expense. But still, Mullins, get your wide receivers, go ahead and run some routes, and the rest of y'all come with me.
Let's go, let's go. ¿Eso es fútbol? No, hombre, es fútbol americano. Oye, no tienen pelota. Avienten la bola por acá para enseñarles cómo se juega. You guys got a problem? Where's the ball? You need one? Can't understand you. Go practice on your own field, okay? Eres bueno con los pies. Te pondré como delantero. Claro que sí. Toma esto, ahorita los alcanzo. Hey, do you know anything about who messed with our equipment? No, nothing. We're playing for the league championship next week. Do you think this is funny? I bet these jokers did. You think that's funny? Hey, stop. Quizás suspendan las actividades de después de la escuela. Creo que ya habían hecho esto antes. ¿Y tú estabas haciendo esa broma? ¿Estás seguro que no se trata de otra cosa? Se trata de alguien que te gusta los machos. Bueno, sí. Hay un muchacho que se llama Michael Malen al que le gusto, pero cada vez que me dice algo me hace sentirme como una tonta. Y otro que se llama José, pero creo que le gusto, pero no se atreve a decirme nada. Hace tiempo yo también tenía 15 años. Me gustaba un muchacho. A quien ella también le gustaba. Y él era muy bonito. Y todavía lo es. Pero es muy diferente de lo que me había dejado. ¿Te vas a dejar llorar? Sí, ahorita se acaba. Las decisiones como estas son muy difíciles. Se ven tan fáciles, pero terminan siendo más problemas. Pero si no las haces, nunca aprenderás. Tú sabes más que yo, Sonia. Ayúdame, ¿no? Primero animo a José que te diga lo que siente por ti. Y la próxima vez que Malin te habla, dile algo y ve lo que pasa. Anda, ve con tus amigas. Y Rosalia, no te preocupes. Tú tienes más control de tu vida de lo que tú piensas. Cero. ¿Por qué te da miedo ir allá, Cuando vas a meter un gol, sí, siempre nunca puedes hablar ni con una vieja. Antonio no ha llegado. No tiene por qué tener pena, ellos eran muchos. No es por eso, sino que está penado porque él es el capitán y sabe que él fue el que empezó el problema. No, yo creo que más bien le da pena porque José tuvo que salvarlo y... ¿Así es que tuviste miedo hoy? No, no te iba a dar miedo. ¿Viste lo que pasó? Todos vimos lo que pasó. Ayer me uní al equipo, hoy salvé al capitán. ¿Y cuando Antonio deje de ser el capitán, tú vas a ser el capitán? Quizás lo tenga que pensar. Las prácticas de soccer se van a suspender hasta que sepan quién fue el que agarró las playeras del equipo. Nunca sabrán quién fue. El que lo hizo va a estar en apuros cuando lo agarren. ¿Qué quieres decir con eso? Pregúntenle al que es, lo hizo. Yo mero. No, está bien. Pues fíjate que no, porque ahora por tu culpa no tenemos actividades después de la escuela. ¿Y tú estás orgulloso de eso? Fue un acto de gran valentía. Eso fue un acto de un cobarde, te tengo lástima. Leonardo, tú comprendes, defiéndeme. A mí no me digas nada. Está bien, quédate con las viejas. No me llamarán cobarde cuando vean lo que haga. Todo siempre deprisa, todo esta emoción de discordia. Ahora va a haber una pelea y todo por el origen de uno o
o la forma de una pelota tonta, debe ser difícil crecer con tantas presiones. Hola, jefe. José, ¿qué haces aquí? ¿Ya comiste? No he ido a la casa todavía. Tengo un problema. ¿Qué problema es? Hice algo. ¿Es algo serio? ¿Te metiste en un lío? No, es que... Les jugué una broma a unos cuates. ¿Les hizo gracia? Nadie se rió. Entonces no fue una buena broma. ¿Qué más cuento? Ay, esta muchacha. ¿Estás metido con una muchacha? Lo que quiero decir es que... Si tu mamá viviera, ella diría que eres demasiado joven. Por favor, si no me quiero casar. Entonces no puedes andar en serio con ella. Si lo que quiero es impresionarla, quiero superarme y quiero ser alguien. Yo que sé de impresionar a muchachas, esto es lo que yo hago. Con esto te puedo ayudar. Salvador, ven aquí. Me tengo que ir. Te dejé tu comida en la mesa. Ser tan joven y tener tantos problemas. Me divertí en la escuela ayer, pero supongo que el objetivo sería llegar de vez en cuando a clase. Ayer traté, pero no pude. Hoy traigo un horario y un mapa, y con esta camisa será difícil perderme. ¿Qué se va a poner? Yo salí como loco. Yo no llego a la escuela. Ese tiene problemas en su casa. ¿Pero que no todos tenemos problemas en la casa? Sí, pero no con nadie. Ese ingresa a la escuela para ir a trabajar. ¿Su familia? Su papá trabaja muy duro. Y eso es irresponsable. Y ahora hace las cosas tontas. ¿Es tu little soccer buddy gonna pull any more tricks? Vámonos de aquí. Hey, we know who broke into our locker room. Next time you need a football, let us know. Come on, stop it. Will you use your hand? Big pal. Leo, stop. Leo, stop. Come on, stop it. Leave him alone. Stop, Leo. Disculpe, ¿dónde queda el baño de los hombres? Allá. No, está para allá. ¿O para allá? No, está para acá. ¿Para qué tomas acá? No. Oye, ¿quién es ese? No sé, llegó la semana pasada. ¿Sabes qué le pasó a Leonardo? Tiene intención. Oh, sí, se peleó con un jugador de fútbol. Vamos a hablar en la cafetería después de clase. Algo va a pasar esta noche. ¿Sabes? Por tu culpa algo siempre pasa, Rosalba. Entonces solo íbamos a clase. Pero Leonardo quería defenderte. María, yo pensé que eras mi amiga. Siendo tu amiga. Y especialmente cuando te portas así con ella. ¿Quién te picó? ¿Quién te habló? Es que ella es mi amiga. ¿Y qué tiene? Está bien, María. Contigo nadie no se puede. Si no fueras tan presumida y tan orgullosa, nada de esto hubiera pasado. José no hubiera tratado de impresionarte y Madeline no hubiera puesto a Leonardo en ridículo. Es que a veces no te entiendo, Rosalba. María, espérate. Déjala no, que se déjala. Vaya. Nunca nada sirve en esta escuela. Siempre se sabe cuando va a pasar algo. Todos están muy callados y se están portando bien. En este caso, hay dos grupos de estudiantes portándose bien. Algo va a pasar. Y creo que los encontrarían detrás del campo de fútbol.
pero está oscuro y alejado. Ahí viene Antonio, haga la cancha que hay. Pero no te has cambiado. No se vayan a molestar, no iré esta noche. Ya todos saben que algunos es pues de la broma. Ahora nos darán peor fama. ¿Para qué van a lastimarlos? ¿Para qué van a lastimarse? Es demasiado tarde para cambiar de planes. ¿Ya da su respuesta? ¿No va a ser con el chisme? Yo no voy a tomar decisiones por ustedes. Hagan lo que quieran. Broke into our locker and messed with our equipment. So why'd you call us here? We didn't call you here. So why'd I find this note in my locker? Then I found this in my locker. So wait a second. We don't know why we're here, and you don't know either? Somebody's playing a joke. So somebody's been playing a lot of jokes lately. I don't believe them. They're jealous of our program. Don't you believe us? Do you think we're liars? Espérense, espérense. Yo fui el que mandé las notas. Se van a pelear, ni siquiera saben por qué. Hasta aquí es donde los ha llevado mi estupidez. Why don't you make some sense? Fui yo el que desinflé los balones. Y después abrí el locker, saqué las válvulas. Y después vi cómo me llaman Antonio sin decir una palabra. This guy says he deflated the balls, he broke into our lockers, and he stole the pin. What? No, stop. Same guy, he stole the ball. Deje de pedirles perdón a mis compañeros de equipo. And you too. I would also like to apologize. Yeah. I don't get it. Quería impresionar a alguien quien quiero, pretendiendo ser otra persona. Y después estaba tan apenado que traté de esconderme. Solo quería, si ella estuviera aquí, ver lo mal que me siento en este momento. ¿Sí? Ya hablé con el capitán del equipo, le entregué las válvulas e inflé los balones. Talk to our coach, fix the balls, says he gave back the needles, too. So we lose a day of practice so this guy can impress his girlfriend? Yeah, it's just another day out of our lives. Let's go. Esperen. Los vi practicar el otro día. ¿Ustedes le llaman ese juego fútbol? Nosotros somos los que jugamos con los pies. En muchos partidos, la diferencia es una patada. Why don't you show us, top guy? Yeah, let's see it. Yeah, come on. Oh, you do that again? Yo soy el más débil. Ese es el mejor. He's saying he's the weakest kicker on the team. Like he's a soccerist. Why don't you show us? Quería que estuvieras orgullosa, no preocupada. Estoy decepcionada y orgullosa al mismo tiempo. ¿Cuál sientes ahora? Yo creo que tú lo sabes. Crisis terminada. Ahora el equipo de fútbol americano podrá patear la pelota más lejos y rectamente. El corazón de Rosalba crecerá igual de rápido a su mente. Y José recibirá la atención que merece al hacer cosas que merecen la atención. Es una idea loca que podremos todos vivir en este planeta. Pero por lo menos algo bueno ha ocurrido esta noche. Todos fueron a pasarla bien. Bueno, casi todos. Y en la mañana jovial de mi vida vinieron las alas de la juventud. Amores y ensueños como golondrinas, como golondrinas.
golondrinas bañadas de luz. Mas vino el invierno y sus ráfagas frías, la rubia mañana llorosa se fue. Se fueron los sueños y las golondrinas, y las golondrinas se fueron.